donde vamos a tener mucho canto, bailes y diferentes cosas para la comunidad y llamar a la comunidad para que vienen y hablamos de los impuestos, de la injusticia de los impuestos. Estoy hablando ahorita para que estos están allá. Necesitamos que cada individuo, todas las personas que si pueden, por favor, ir a sus vecinos, en su cuadra, door to door, puerta a puerta. Y eso es cosa de vida o muerte, ¿ok? Eso no es cosa, porque vamos a perder las casas si no tenemos un movimiento grande. Por eso están allá y yo les pido, estoy rogando a ustedes, por favor, desde mañana hasta el sábado, si pueden agarrar estos y llevarles con su barrio donde están ustedes. Y eso es, yo soy Laura Paz de Pueblo Mata. Y eso no es parte del programa, nomás es un anuncio. Señora Gómez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas aquí a su casa. Estamos aquí pues muy contentos de estar unidos en una lucha que pues queremos soluciones. Soluciones reales, porque estamos afectados bastante, bastante aquí en esta comunidad por los altos impuestos. Brevemente, pues venimos aquí en el 94 con mis hijos pequeños. Este país nos abrió las puertas, muy agradecidos porque pues nuestro país a veces carecemos y nos ha abierto las puertas, pero ahora... hemos luchado bastante, hemos logrado bastante bien también con nuestro esfuerzo, pero con mucho, mucho, mucho trabajo. Y ahora que ya estamos un poquito cosechando, porque fue a raíz de tantos préstamos, de tanta deuda, todavía tenemos deuda, pero por ahora apenas vamos saliendo un poquito de esto, cuando pues ya se nos da este trancazo. Y con este trancazo, pues es bastante difícil. Entonces, aquí estamos para luchar mano a mano. Hemos estado trabajando bastante, hemos estado en el City Hall, nos dejaron entrar hasta adentro donde estaban los comisionados, con el asesor, tesorero. Bueno, tenemos ya un recorrido y queremos seguir en la lucha. Y por eso estamos aquí, para que nuestra comunidad, pues vivamos mejor. I'm going to translate briefly what she said. She is Maria Gomez, she's here, this is her space, she's welcoming everybody, saying welcome. And she spoke a little bit about her history. She came here in 94 with her kids, and she's part of the Pueblo Manda, and she is thanking everybody for being here. This is a united fight, right, against like the increasing taxes. So she's welcoming everybody, and like she's acknowledging all the work that the coalition has been doing to really fight for the taxes, for like the increasing taxes. Formamos esta coalición aquí mis compañeros, para estar unidos y a ver si logramos ese objetivo de lograr que los impuestos se cobren de acuerdo a nuestros ingresos. Porque si pagamos bastante en diciembre, bastante ahorita el 4 de abril, no podemos y queremos lograr que al que le toque decidir esta lucha, ganar esta lucha, pero a base de nuestros ingresos, porque es muy difícil pagar tanto, tanto, y corremos el riesgo de que nos estén cobrando recargos. De hecho, pues es un hecho que no queremos esos recargos, y también corremos el riesgo de que les llaman buitres, perdonando la palabra si es fuerte, a las personas que tienen bastante dinero y que compran los
pagan los taxis por nosotros y corremos ese riesgo de que se adueñe de nuestras propiedades que nos ha costado tanto. Y por eso es nuestra lucha y por eso estamos unidos aquí para seguir en la lucha y esperemos que los que tengan que tomar esa decisión la tomen correctamente. Bueno, básicamente ella está... Okay. Bueno... Yeah, that happens to me all the time, I'm sorry. Okay, so basically what she was saying is that they formed El Pueblo Manda to fight for the... to defend the homes. Most of the people here are... homeowners, and their goal is that the taxes for the property taxes be based on the income of the owner. Their issue is that if they don't pay the taxes, they have to pay taxes in December, in April, and the increase was huge. So most of them are not going to be able to pay those taxes. And most likely some waitress, I don't know the translation in English, some waitress, vouchers, scavengers, will get over those houses, buying the taxes. So for her and for the Pueblo Manda, this struggle is very important because they are fighting to be able to keep their homes. There's a lot of investors that wanted to jump into this community to get ownership of those homes. And so she's inviting everybody to support them in this struggle. Esto nos está afectando como dueños de casa, de propiedad, y también a nuestra gente, a los inquilinos, porque va a ser algo masivo al subirnos los impuestos, si resistimos, tenemos que subir las rentas y eso es algo muy doloroso porque hay personas que ganan el mínimo, otros ya están en su retiro, no reciben gran cosa de su retiro, ahorita están mirando cómo solucionar un incremento de la renta buscando edificios para ancianos, para seniors, porque no pueden ya quedarse en la comunidad. Entonces, lo que va a pasar, y no queremos que pase, que todo este barrio, que lo consideramos nuestro pueblo, y que nos han abierto las puertas, pues continuar, porque lo sentimos que es nuestro hogar, y el hogar de nuestros inquilinos que les rentamos. So this problem is not going to affect only the homeowners, but also the tenants. Because if a property owner has to pay higher taxes, they're going to have to increase the rent. And so that's an issue that is going to happen in the neighborhood. There's a huge concern because this is a historical Latino or Mexican neighborhood, and the increase in taxes is going to force that some of these people that have been living here for so many years, a lot of them are renters, and are going to be able to afford anymore to live here. That's a great concern. Also, a lot of the senior citizens that own the homes that live in a fixed income will not be able to afford these homes. They'll probably have to look to move into a nursing home in a different area because they cannot afford to live in this neighborhood anymore. Lamentablemente hay personas que no tienen documentos, ya están grandes, han logrado su casa como han podido, pero he visto parejitas de ancianos llorar porque tienen su casita y ya están grandes y con ese incremento no pueden, son casas chiquitas, no rentan, no tienen ingreso y su ingreso personal de ellos es muy poco y pues de verdad, he visto lágrimas en personas mayores. Y más en los indocumentados que no tienen derecho a esa vivienda
de edificios de sí para senior que pagan poco, no tienen esos beneficios. ¿Por qué? Porque no tuvieron sus documentos en este país. Ese es otro problema que yo veo. Another case that she has seen is that there's undocumented people here in the community, some of them senior citizens, and she has seen them crying because they're going to lose their homes. And these senior citizens that had bought their home many years ago and struggled to keep them, now they're facing to lose their home. And it's very difficult because they, since they don't have the papers, they cannot qualify to have all these government helps for senior citizens. They don't qualify to go and live in these senior living communities because they are not, they don't have the legal status to qualify for those benefits. Y pues esta lucha la queremos ganar con el apoyo de las personas que tienen el control de todo esto, y pues esta lucha va a continuar hasta que logremos un buen objetivo, no solo para mí, sino para toda la comunidad de Pilsen, la Villita y todos aquellos que han sufrido este fuerte impacto. Esperemos que nos apoyen. Nosotros seguimos en la lucha aquí con el Pueblo Manda. Yo nunca había estado involucrada en esto, pero ahora sí que me llegó el agua muy cerca y nos está lloviendo sobre mojado, porque todavía no se pagan las propiedades algunas. Y con este incremento, pues estamos ahí. The property taxes be based on income, and she's inviting everybody to help them. She's very strong that the movement has to continue. She's inviting everybody to join El Pueblo Manda and to continue the struggle with them. Gracias. Siguen en su casa. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Nosotros vamos a presentarle una presentación sobre lo que es el TIF. ¿Qué significa eso? Que es incremento de impuestos que son financiados por medio de propiedades que están dentro de un cierto distrito designado. La presentación que vamos a darle es sobre lo que es el TIF y cómo afecta nuestros impuestos de propiedad. So the presentation now is about the TIF, the Tax Increment Fund. We're going to do is try to have a presentation on what the TIF is and how it can impact the community. Primero que nada, queremos darles las reglas de esta reunión. Sabemos que hay mucha gente aquí. También tenemos personas que están en Facebook Live. Desafortunadamente, pues en Facebook ahorita no podemos contestarles sus preguntas, pero vamos a tener, se las vamos a contestar, al igual que poder mandarle alguna información por medio de email o algo así. O algunas personas que tengan preguntas en Facebook, por favor, mándenos un mensaje privado o pongan su información y así les podemos contactar a ustedes. Al igual, personas ustedes de aquí, para las personas que quieran tener una copia de esta presentación, se las podemos proveer, se las podemos mandar en su correo electrónico. Tenemos si dejaron su correo electrónico, se los podemos mandar en inglés o en español. Ahora, si tienen algunas preguntas, pueden hacerlo en cualquier momento, pero sí les pedimos que alcen su mano antes de hablar, y nosotros o alguno de los compañeros van a ir con ustedes y poder darle ese tiempo para que usted pueda hacer su pregunta.
Al final de la junta también vamos a tener una sesión para preguntas y respuestas. Okay, so first to the people on Facebook Live, we're going to have a chance to read to your comments in the chat later on, and the rules of the meeting today will be first we're gonna allow questions while the presenter is here, but please raise your hand. We want to be able to address your questions. And then at the end of the meeting, there's gonna be a session of questions and answers. Oh, and also the presentation is gonna be available. So if anybody wants the presentation, please email us. Please email at elpueblomandachicago@gmail.com. Okay, y brevemente, para las preguntas vamos a tener un promedio de unos dos minutos para que puedan hacer sus preguntas, para así poder darle tiempo a las demás personas, y que esta presentación no se alargue más del tiempo previsto. So we're gonna give 2 minutes per person per question. That way we move the meeting. We want to finish the meeting on time. And finally, Spanglish, perdón. queremos agradecer a algunas personas, primero que nada a todos ustedes por estar aquí, a los que están en Facebook Live. Tenemos unas personas importantes de la oficina de la comisionada Alma Anaya. Tenemos a Irene López, ¿es it? Okay. Ella está representando la oficina de la comisionada Alma Anaya, que es una de las personas que nos está apoyando en esta lucha. También tenemos representando la oficina de la representante Teresa Ma, Ricky Drew. Él está aquí también. Y no sé si haya más personas de algún representante, alguna oficina. I'm sorry, your name again is? Robert Ellis. De Illinois Tech Mathematics. So we want to thank everybody here for attending this presentation, and also in particularly we want to thank some of the representatives. We have Irene Lopez is from the office of the Commissioner Alma Maya, and Ricky Rowe represented from the office of the Representative Teresa Ma. And we have Mr. Robert Ellis from the Illinois Tech Mathematics. And thank you to all of you. Okay, entonces ahora quisiera presentar al señor Tom Tresser de el Civics Lab. Él va a dar la presentación sobre TIFs y cómo afectan nuestros impuestos de propiedad. So now we have Tom Tresser. He is from the Civics Lab. He will be giving the presentation. Thank you so much. So I'm Tom Tresser, and I call myself a civic educator and public defender. But not like a lawyer. So he doesn't look like a lawyer. No, it's about the word public. So in my house,
The word public is sacred. My mother was a school teacher in your city for 25 years. My wife was a public school teacher in Massachusetts, and I was on the local school board in Lincoln Park, even though we don't have any kids. Su nombre es Tom Trusser, es parte del Civic Lab, es el nombre en inglés, ¿verdad? Su esposa es profesora pública y él era parte del consejo, el board en Lincoln Park, aunque no tienen hijos. Y él es educador, él se considera un educador cívico. Great. So, first of all, I want to thank everybody for attending and showing up tonight. In my experience, leadership starts by showing up, and you have shown up. So give yourselves a round of applause. So, primero que todo, queremos agradecerles a todos por estar aquí. El liderazgo se demuestra atendiendo, participando, y todos ustedes están participando, así que un gran aplauso para ustedes. Exactamente. The Civic Lab is a non-profit do tank led by black leadership, and we are about expanding civic imagination, and our motto is investigate, fabricate, educate, activate, liberate, and repeat. We say you can't be what you can't see, and you can't do what you don't know. Okay, the Civic Lab is es una organización sin ánimo de lucro. Es liderada por black personas afrodescendientes o negros. Es un tanque de pensamiento dedicado a acelerar y a penetrar o ser más conscientes de las actividades y de la contabilidad del gobierno. Es una organización que promueve la democracia desde a nivel de base y promueve la participación cívica y la justicia social. Ellos quieren expandir la imaginación acerca de lo que es posible en Chicago. Ellos ayudan a reclutar, a desarrollar, a equipar y a informar nuevos líderes para que ellos nos lleven a ese futuro que es posible en Chicago. El método es investigar, fabricar, educar, activar, liberar y repetir. You can get information on our work at www.tiffreports.com. There's a lot of information on there, including videos. Ustedes pueden ir a la página de ellos, www.tiffreports.com. Hay videos ahí y también mucha información acerca de los TIF y cómo trabajan. Damos una, en inglés se dice umbrella, una sombrilla que nos proteja, porque de verdad estamos en una situación muy difícil. Tenemos el apoyo y los dejo aquí con los compañeros. Bendiciones. So ella, she is asking everybody to join the movement. This is a very difficult time. People are going to lose their homes. It's very important for everybody to participate within. Okay, so let's talk TIFs. What is a TIF? It stands for Tax Increment Financing District. They're created by the city under state law. So in this case, it's the city of Chicago and the state of Illinois. They're designed to subsidize some business project in a, quote, blighted or underserved area. And it's supposed to be for only projects where the market cannot support these projects. That's the but-for rule.
And they capture the incremental property tax above the base when the district was created. And we're going to go over that in some detail. It's only for hard costs. So this is something to remember in this discussion of economic and community development. It's only to build things. So in your conversation, if you think you need teachers or nurses or librarians, the TIF can't help you. They last for 23 years, and they're supposed to, and again, this is in air quotes, supposed to be spent where the money is collected. And just for clarification, no, hard costs will be like building. capital investments, buildings, capital investments. Okay. Se llama impuesto, financiamiento por el incremento a los impuestos. Es más o menos la traducción en español. Son creados por la municipalidad con las leyes del estado. En este caso, la municipalidad de Chicago, el estado de Illinois. Y son designados para apoyar algunos negocios y proyectos en la comunidad y que no pueden ser financiados por el mercado. Nosotros tenemos, bueno, que no pueden ser financiados por el mercado. Están diseñados para áreas que son supuestamente como ciegas o áreas que no, que necesitan apoyo. Y ya dije que es donde el mercado no los puede apoyar, y lo que hace es que captura o sostiene los incrementos a unos impuestos después de una base. O sea, esta es una base y todo lo que cobren por encima de esa base va a un fondo, que es el TIF. Y esto es en una cierta área, él lo llama distrito, es una área que ellos crean para imponer este aumento a los impuestos. Es solo para hard costs, en español sería cosas duras, pero no traduce así. Entonces, para impuestos, para inversiones de capital, por ejemplo, edificios, construcciones de edificios, cosas de... es para invertir en cosas que van a ser durables. Él decía que, por ejemplo, si quieren para los profesores o para enfermeras, no lo cubren porque no son cosas duras o edificios o puentes o carreteras, cosas, infraestructura. Uh-huh. Dura 23 años. Y está supuesto a ser gastado colectivamente. Donde son recolectados. O sea, si por ejemplo el TIF o el área es lo recogen en Pilsen, está supuesto a ser gastado en Pilsen. So now we're going to explain how this increment works. We're going to take a real TIF. This is the Midwest TIF in the 24th Ward. Ahora vamos a explicar cómo funciona. Este fue el TIF del Ward 24 que fue creado en el 2000. So they drew the lines, and every property inside the line, whether it's commercial or private, is in the TIF. So ellos crearon una línea, es esta línea café que ven ahí. Entonces, todas las propiedades que están dentro de esa línea están dentro del TIF. So, let us say there are 1,000 properties in the TIF. Entonces, digamos que hay 1,000 casas dentro de este TIF. And let us say those 1,000 properties are giving $1,000 in property taxes. Entonces, a estas 1,000 casas se les ha dado un impuesto de 1,000 por cada casa. That is called the base. Eso es llamado la base. Okay. So, here we go. 1,000 properties. $1,000. The base. Okay. $1,000 is the base. Okay. Where does that $1,000 go? Mm-hmm.
Entonces es, para resumir, 1,000 casas a 1,000 pesos, a 1,000 dólares por casa, eso es lo que llamamos la base. Entonces, ¿dónde va ese dinero ahora? The base. These are the prop. This is the property taxes being collected by all these properties as the TIF is being created. Uh-huh. Okay. Despacio, ¿vale? Se crea este distrito, ¿vale? Dentro de este distrito hay 1,000 casas. 1,000 propiedades. 1,000 propiedades. 1,000 propiedades, muy bien. So on your on your property tax bill, who gets the $1,000? Espérate un momentico. Just wait a minute that she needs to grab the concept before we continue, okay? Okay. So it's 1,000 son un distrito con 1,000 casas y un impuesto de 1,000 dólares por casa. Eso va a ser la base de este TIF. Okay. So 1,000 properties, $1,000 worth of property tax. Okay. What's the biggest user of property taxes on your bill? La pregunta es, ¿quién es el que usa más? City of Chicago. El mayor usuario de la propiedad, del dinero. City of Chicago, number one. Schools. And then number two, schools. What else? Parks. Number three, Cook County. Hospitals? No, no solamente hospitals. Number four, Water Reclamation District. Water Reclamation District. Number five, Chicago Park District. Parks here. Okay, so aquí estamos haciendo un ejercicio de para dónde se van esos impuestos. Ya, entonces están diciendo las escuelas, number la ciudad de Chicago, los parques. Number six, el Cook condado County de Forest Cook, Preserve. Thank you. El departamento de agua. Number los colegios de Chicago. Number seven. Los bosques. Community College. Ya está. And that's all I have on my tax bill. Yeah. So we understand that your property tax is paying for this. Entonces tenemos que entender que nuestros impuestos de propiedad están pagando por todo eso. What's the number one user of your property tax? Number one. ¿Cuál es el principal, el número uno que usa nuestros impuestos de propiedad? Schools. El que más usa los impuestos de propiedad. Schools? Yeah. Yeah. That is correct. Estamos diciendo que las escuelas, sí, las correct. Of the dollar of property tax, how much goes to the school? One dollar. De los dólares de la propiedad, ¿cuánto va para las escuelas? De un dólar. No, the city of Chicago on my tax bill has 41 million or whatever. The Chicago Board of Education is 13 million. Yeah, the city is number one. 41 million. The city is number one. Well, I want to just be sure we're clear. The Board of Education, the schools get 56 cents of every dollar. Right. Cada dólar, la escuela recibe el 56%, o sea, 56 centavos por cada dólar. Oh, there you have. Okay. Public schools, 56 cents. City of Chicago, 18 cents. Cook County, 8 cents. Public parks, 6 cents. City colleges, 3 cents. Libraries, 2 cents. These are the major ones. Okay, los mayores que reciben el dinero está distribuido así. Las escuelas públicas, 56 centavos. La ciudad de Chicago, 18 centavos. El condado de Cook, 8 centavos. Los parques públicos, 6 centavos. Los colegios de la ciudad, 3 centavos. Y las librerías, 2 centavos. Yeah, that doesn't match my taxes. Well, I can't understand what's on your tax bill, but that's the
the actual breakdown. So they may be giving you some totals. No, we owe my taxing district, we owe $68 million, and then I just gave you the breakup. Okay, ella está diciendo que esto no coincide con los porcentajes que están aquí, lo que aparecen en los impuestos de ella. Él responde que tal vez le están dando unos números en general a ella. Esto es basado en un dólar. Is debt attributed, and then there's where the money goes. Those may be two different things. Well, again, I don't have the bill, but I'm just saying, generally speaking, into the city of Chicago, this is how your dollar, the $1 of property tax, is broken up. En general, hablando en general, un dólar de impuesto en la ciudad de Chicago está distribuido así. Okay. So, if a dollar of property tax goes missing, these are the losers. Entonces, si se pierde un dólar de los impuestos que recibe la ciudad de Chicago, estas son las organizaciones o las entidades públicas que pierden, porque no van a recibir ese dólar. Okay. I have a question. So, when you're referring only to the TIF, right? No. No, this is every dollar of property tax collected in the city. Yes. Okay, because there's mine saying from TIF, so I'm confused. Are you talking about TIF or in general? I'm saying before we even tell you what a TIF is, you have to know $1 of property tax is distributed in that way. Now we're getting ready to talk about what happens when the TIF comes to town. So I just want to remind everyone, quiero recordarle a todos, si quieren hacer una pregunta, por favor, alcen su mano y les vamos a llamar para que puedan hacer su pregunta. I just want to remind everyone that if you have a question, please raise your hand and wait to be called upon so that we can get a better flow of the conversation. So para clarificar, no importa si estamos adentro de un distrito de TIF o estamos afuera. Cualquier impuestos de propiedades van a estas 7 agencias públicos. So eso es muy importante para entender. So it doesn't matter if you live inside a TIF district, like Tom said, or outside, your property taxes all go to these same agencies with the same amount. Now we're going to say what happens when a TIF comes. It messes with this. Okay, this is how it should be. So esto es como debería ser. Esto es como los impuestos de a las casas debería ser. Ahora va a explicar qué es lo que pasa cuando entra el TIF. Okay. In the blue, you see the base. Aquí en azul, ustedes ven lo que le llaman la base. And we said that was $1,000 for this. Y decimos que es $1,000. Yeah. Okay, so that's the story before the TIF gets started. Entonces, esa es la historia antes de que el TIF comience. Now, it's 5 years later. Okay, 5 years later. Entonces, 5 años después. And now, they are 1,050 properties. Hay 1,050 propiedades. And the property tax is now $2,000. Y la propiedad a las casas es de $2,000. So how does that happen? $2,000. Maybe new construction? Tal vez hubo nueva construcción, un edificio de apartamentos. Increasing values? Se aumentó el valor en las propiedades. So, the $2,000 is how much we're collecting in year 5. So, en el año 5 se están recolectando $2,000. And the difference between 2,000 and 1,000. La diferencia entre los 2,000 y el 1,000 que estaba la base. Is what? 1,000. Correct. That's the increment. Eso es el incremento, esos 1,000 pesos. You see? That is the increment, which does not go to the units of government. It goes to the TIF. Esos $1,000 no van a la ciudad o al gobierno, esos se van al TIF, a lo que se acaba de crear.
Lo podemos pensar como una olla aparte, que es donde se va a ir ese dinero. Now, no, oh. I said that we can collect it like a different pot. Yeah. The money's a different pot. Yes, absolutely. Now notice something else. This is flat. Hay que date cuenta de algo más. Esto aquí es derecho. So it's $1,000 when we start, and the base is $1,000 when we're done. Cuando comenzamos está a mil, y cuando terminamos está en mil. What's wrong with that? Are you saying that this is at the implementation of the project where the tip kicks in at the beginning? No, this is when the tip is created. That's what I'm, okay, yes. That's what I'm saying. Mm-hmm. So the base never increases. That is correct. Yeah. What's wrong with that? So, están, o sea, la conclusión es que la base nunca se aumenta, no cambia. ¿Qué, cuál es el problema con eso? The schools and the parks and all, they don't get any more additional money. That's correct. Yeah, las escuelas, los parques, todo lo que debería de recibir ese dinero no reciben fondos adicionales. From those properties in the TIF district. De los impuestos de las propiedades en ese TIF, en esa all en right. esa área que está. Okay, this is good. I think we're getting somewhere. So now it's year 10. Ahora estamos en el año 10. And now, let's say there's 1,200 properties, and it's $3,000 in property taxes from our TIF. Okay. Entonces, en el día 10 hay 1,200 propiedades, y los impuestos son $3,000 por propiedad. So now here, this is 3K. This is 1K, and the difference is what? 2K. Thank you. $2,000. Entonces, ya como pueden ver, la base sigue lo mismo, 1,000, y ya en el año 10 está a 3,000 el impuesto. La diferencia entre 3,000 y 1,000 es 2,000. So the increment for year 10 is $2,000. El incremento, el aumento en el año 10 es de $2,000. This happens every year for 23 years. Esto pasa cada año por 23 años. Do we begin to see the problem with the TIF? Yeah. Nos estamos viendo el problema. Están entendiendo el problema que hay con los TIF. All right. Let's go to the end now. It's 23 years later. Ahorita vamos al final. Son 23 años después. 1,400 properties. Son. And $5,000 in property tax. Son 1,400 propiedades a $5,000 dólares por propiedad. And the difference between 5 and 1? La diferencia entre 5,000 y 1,000. 4,000. Okay. 4,000. Right. So, every year, the TIF sucks the money, the increment, away from the units of government into the piggy bank. Entonces, cada año, lo que hace el TIF es que absorbe, se chupa el dinero de que se ha aumentado los impuestos y lo lleva a esta olla o a este marranito de ahorro, supuestamente, de donde van los fondos del TIF. Right. We say that this money here, the base, is on the books. Nosotros decimos que este dinero que está aquí en la base está en los libros, o sea, hay contabilidad de ellos. Part of the budget process. Es parte del proceso de presupuesto de la ciudad. But this money, the increment, pero todo el dinero del incremento off the books. No está en los libros. Secret. Es secreto. Slush fund. Es un dinero que se lava fácil. Yo quiero saber quién fue el que creó el TIF, porque parece que lo creó a su conveniencia. He wants to know who created or invented the TIF, and it seems that it was very disconvenient. Yes, it was invented in California in 1955. En California en 1955. Came to Illinois in 1977. Vino a Illinois en 1977. In Chicago, 1986.
Y en Chicago en 1986. Okay. All right, this is the increment. Is everybody comfortable with this? Esto es lo que es el incremento. ¿Ya están claros con esa parte? Sí. Yes. Hay bastantes. Yes. Sí. Yes. Yep. Okay. I mean, it's unclear how the base could stay the same if you have additional operating expenses every year. Well, that is the problem. That's the problem. Okay. Ya, ella dice que parece increíble que la base siga igual cuando se requiere mantenimiento, se requiere seguir haciendo inversiones. Entonces, él dice, ese es el problema. Okay. Mary, behind, back there, and then... Oh, I'm sorry. Yeah. You had a question, Mary? No. Oh, I'm sorry. Okay. Yes, if you can stand up. Yeah, you. Just turn around. Yes, I'm sorry. I don't know your name. That's okay. I'm Chris. So maybe I should know this, but does the money, the tax money, like for our schools and our libraries, that's all one big city fund, or do the funds from our neighborhood go to our schools and our libraries? Question. So I think through this whole city, right? And then the taxes would be going up, the base would be going up in all the rest of the neighborhood, and then that money would stay still in the come to our neighborhood. I'm sorry, can you repeat your question? I'm sorry. Are our schools funded just by the taxes from our area or from the whole city? So if the taxes base goes up in the rest of the city, is that money split evenly all over the city, including the TIF areas? Okay. The money okay. goes. So la pregunta en español. La pregunta de ella es si los impuestos de una área se reinvierten en esa área o si son impuestos que se distribuyen en toda la ciudad. Más o menos. Eso fue lo que. So the city's budget is a citywide thing. The school puts its budget in. And all the money is collected from all sources, property tax included, flows to the city to then operate its units of government. So you don't fund your local school just from the people here. Everybody pays for everything. Okay, so el proceso de la ciudad es que los dineros de toda la ciudad van a un mismo presupuesto. Entonces la respuesta es, No, una área no financia sus propias escuelas. Todo va a la ciudad a un proceso de presupuesto. Okay. One more question? Yes. Right there, the lady yes. right here yes. with the glasses. Okay, we've had a TIF along the river probably since 1986 in Pilsen. Where did that money go? Did it just go back into the business? Where does the money go? Yeah. Ella dice que hay un TIF, que han tenido un TIF por el cerca del río aquí en Pilsen desde 1986 y está preguntando dónde se fue ese dinero. We're going to not answer that question tonight. No vamos a contestar esa pregunta por la noche. But we can get the answers. Pero sí podemos tener las respuestas. So we're going to urge you, if you still have questions or are angry, to stay after and talk to the organizers, and we'll have a second meeting. Entonces, a las personas que todavía tengan preguntas, si estén enojadas o quieran hacer algo, que se queden después de la reunión y se reúnan con los organizadores para hacer algunas estrategias. It's a great question. Es una pregunta muy importante. Y también un segundo taller. Yeah, I want to ask this question. I think a lot of people have been asking it, and you've been answering it. I find it difficult to understand because I find it difficult to believe. If we could pretend for a minute that the whole city is one TIF district, and the whole city, first, before a TIF, the whole city gets $1 million. Then the schools get $560,000, I think, what it would be, and everybody, and that's the way it should be, okay? And then we put a TIF on it, so that $1 million is the base for the city, okay? We put a TIF on it, and the thing gets reassessed, so that everything, the taxes that the city gets is now
$2 million, okay? $1 million of that goes as it should be. The second million goes into the TIF, correct? Correct. All right, it gets reassessed again, $3 million. Mm-hmm. $1 million goes to the city as it should? Yes. $2 million go to the TIF. Right, that's what he said. Yes. That's what he said. And this goes on year after year. Okay, so lo que la señora estaba haciendo era prácticamente un ejercicio, un resumen de lo que Tam explicó y dice que haya, se le hace como un poquito difícil entender, ¿no? Que es difícil de creer. Y entonces lo explicaba, ¿no? Tenemos la base de $1,000 pesos, $1,000 o $1,000,000. La ciudad usa para las escuelas 560 mil y el resto para las otras cosas. Al siguiente año o a los dos años se aumenta los taxes por un millón más, pero ese millón ya no, de eso ya no se va a beneficiar las escuelas ni las otras entidades que se estaban beneficiando. Y así sigue, esos incrementos que ustedes ven ahí, por eso me pasé allí a mostrar, los hospitales, las escuelas no se van a beneficiar de eso. Ese es el ejercicio. So, if the city, some of the city is in TIFs and some aren't, so the ones that are not in the TIF, their taxes come into the base here. La pregunta fue que las casas que no están dentro del TIF, ¿verdad? Ayúdame ahí. Si ese dinero entra a la base, el área de ellos. Me perdí en esa pregunta, I'm sorry. La pregunta del señor es si el área que está en TIF y las áreas que no están en TIF, si los dineros pueden entrar, ¿verdad? El dinero recolectado en un área que no tiene TIF, si entra al área de no TIF y así. O sea que si se pueden entrar los dineros de un área, de un distrito que tiene TIF y un distrito que no tiene TIF, ¿verdad? Esa es la pregunta del señor. No. The TIF is just for the area where it is. If you're not in a TIF, all your proper taxes go where they're supposed to go. Okay. Which means that we may get more money back into the base from other areas of Chicago. No, the base is only, we're only talking about the word base when there's a TIF. Okay, so para responder en español, no se mezcla, ¿no? Las áreas que no tienen TIF, todos los impuestos van donde tienen que ir. Pero las áreas que tienen TIF sí tienen esta connotación. Solamente las áreas con TIF tienen una base. Las áreas sin TIF no tienen base, porque esa era la pregunta del señor. Se habla de base solamente para los distritos con TIF. But I think the question was, and I think we answered that before, I have to pay my teachers in my district. So it's from the city budget. So therefore, they're going to take money from the non-TIF areas to pay them, to give them their increases. We can't hear the questions. No podemos escuchar por el micrófono. Oh, look, what I asked is, for us to give our teachers an increase, let's say, they asked for a 5% increase, and our base was already set, are we going to pay them from outside monies to pay our teachers? Yeah. We have to move a little bit more the meeting. I don't know if you want to address. Vamos a tratar de mover la reunión un poco más. I think it's going to become clearer. So if you still have questions, hold on to them. We need to cover this material. Okay. Now what happens? Por favor, si tienen preguntas, esperen un momentico para que tratemos de cubrir el material y ya luego hacemos las preguntas. Now what happens on the 23rd year? The TIF goes away.
Entonces, ¿qué pasa el 23avo año cuando el TIF se acaba? All the money from those properties now go to the units of government that should get it. That's what this is. All the money that's collected. The base is over. We're not talking about the base anymore. This is the 23rd year. TIF is gone. All property taxes collected in the TIF go where they should go. Okay, so después cuando el TIF se acaba, ya entonces ya no existe más esta división. Ya todo el dinero va otra vez a donde tiene que ir, a las escuelas, a los parques, etcétera. Al gobierno central vuelve todo. Sir, I have a question. But our mayor extended it. Our Pilsen? The TIF. It's going beyond the 23 years. So, so this is supposed to be 23, right? Supposed to be, but now it's another 11. Okay. Entonces, el comentario de la compañera ya fue que el alcalde extendió el TIF. Y entonces, él dice, sí, el de Pilsen se tenía que acabar a los 23 años, pero ahorita lo extendieron 11 años más. Oh. Right. The mayor can do that on their own. City Council must agree. La pregunta fue, ¿el alcalde puede hacer eso por sí solo? Y la respuesta es, tiene que aprobarlo el concilio. El concilio de la ciudad. So, just to be clear, this extension in years, is that just for Pilsen or is it for all the TIF districts? Just this. Para estar un poquito claros, ¿la extensión es solo para el de Pilsen o para todos los TIF? Just Pilsen, but there are also three others. Okay. Solo el de Pilsen y tres más. So I have another question that goes with that one. Mm-hmm. Can the new mayor coming in, can he reverse that? La pregunta es, ¿puede el nuevo alcalde reversar o revertir esa decisión, esa extensión? Yes, he can. Sí, él sí puede. He needs the 26 votes. Él necesita los 26 votos. Oh. All right, we already showed you this. Ya les mostramos esta gráfica. So, what is the definition of a TIF? How does someone create a TIF? Entonces, ¿cuáles son las definiciones de TIF? ¿Cómo alguien puede crear un TIF? These are the rules from the state law. Estas son las reglas del estado. There are 13 characteristics. Son 13 características. You must prove 5. Tienen que al menos cumplirse o comprobarse 5. And if you can, congratulations, you have a TIF. Y si tú puedes, felicitaciones, tienes un TIF. Here are the common ones. Age of the properties. Estas son las más comunes. La edad de la propiedad. Obsolescence. La obsolencia. Code violations. Que tenga violaciones de códigos. Excessive vacancies. Que haya muchas casas vacías. Or overcrowding. O que haya mucha sobrepoblación, sobrepoblada. But here's the thing. LaSalle Street was created as a TIF. And how did they match this with LaSalle Street? Pero esto es lo interesante. La calle La Lacea, le crearon un TIF. Y vaya, ¿cómo se puede comprobar que cumplió alguna de estas 5? Because they saw cracked sidewalks. Dicen que vieron huecos en el pavimento, algunos huequitos en el pavimento. And not all the office buildings are 100% rented. Y no todas las oficinas están alquiladas ahorita. No, los edificios de oficinas están alquilados. And therefore, this happened. Y por eso esto pasó. Crearon un TIF para el centro de la ciudad con 987 millones. Central Loop TIF. Almost $1 billion in public subsidy. Casi $1 billion con dineros del público. As we know, the loop is so blighted. Porque sabemos que el downtown está como tan blighted.
maltratado. Right. Okay. So, that's the basics of how a TIF is created. Entonces, esta es la base en que los TIF fueron creados. So, how many of them are there? ¿Cuántos hay ahí? 2021, Chicago had 132. En el 2021, Chicago tenía 132. And the suburbs, another 325. Y los suburbios tenían 325. The total of Cook County? El total en el condado de Cook eran 457. 457. So look how the TIF map. Mira, ese es el mapa del TIF. See how they touch. Miren lo que ellos tocan. Money can go from one TIF to the next one that touches. El dinero de un TIF puede ir al siguiente que esté tocando. Oh my God, los colindantes. It cannot jump like here. It's just next door. Que no puede brincar de un lado al otro, sino que pueden pasarse de a los vecinos al siguiente. We are here. Nosotros estamos aquí. So see how many TIFs there are. Entonces miren cuántos TIFs hay alrededor del área. Okay. How much money are we talking about? ¿Cuánto dinero estamos hablando? So I like Frankenstein monster. Te dice que a él le gusta el monstruo de Frankenstein. He's supposed to serve mankind. Él está supuesto a ayudarle a la humanidad. But he bursts his chains and he kills the scientists. Pero él rompió sus cadenas y mató al científico. And he sets the village on fire. Y quemó la aldea. Oh, well. So, 132 TIFs in the city of Chicago in 2021. Took $1.1 billion. Tomó 1.1 billones de dólares en el. So remember, we saw that increment, right? Each TIF. Acuérdense, ustedes vieron ese aumento en el TIF. You know, es prácticamente el triángulo en la parte de arriba que ustedes ven. Eso es lo que representa ese billón de pesos. 132 TIFs. 132 TIFs. Each taking their money. Cada uno recogiendo el dinero. The total is this. El total fue 1.1 billion Wow. This is how much money those TIFs spent in 2021, about $308 million. Oh. Wow. Y es en el 2021 gastaron 307.8 millones en el 2021. Someone asked the question, where was it spent? Entonces vamos a preguntar, ¿dónde se gastó ese dinero? ¿En qué se gastó? You're going to have to come to part two. Van a tener que venir a nuestra reunión de número 2. Okay. TIF 201. Now, I said TIFs came here in 1986. Ahora dije que los TIF llegaron en 1986. How much altogether did they take? ¿Cuánto juntos han ellos recogido? $10.3 billion. 10.3 billones. Where did that money go? ¿Dónde ha ido ese dinero? That's what we need to know. That's what we demand to know. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Eso es lo que tenemos que demandar. We demand to know. Eso es lo que tenemos que demandar, que tenemos que saber. Now, I love monsters. Remember Mr. Godzilla? Dice que yo amo los monstruos. Miren, ¿se acuerdan de Godzilla? Godzilla. We're going to tell you now how much money was sitting in all those TIFs at the end of 2021. Ahora les vamos a decir cuánto dinero de todos esos TIFs estaba sentado o se ha recolectado a final de 2021. Can we get a drum roll? ¿Podemos? The answer is? Y la respuesta es $2.3 billion. 2.3 billones. El dinero que no se ha gastado en unspent. That's just money sitting in the TIF bank accounts. So es solo dinero ahí sentado en las cuentas del banco. That means we can make some applications for that money. You wish. We need to pay the person.
Perdón, ¿cuál era la, cuál fue la pregunta? No, no escuchamos el comentario. El comentario, ¿cuál fue? Perdón. If we can make an application for the TIF program can help us to pay the property tax. ella dice que she's dreaming. Ella dice que entonces podemos hacer una aplicación para que con los dineros del TIF paguen el dinero de la propiedad que están atrasados. Entonces dice, oh, está soñando. Got another question over here. The lady with the pink sweater. Was this money supposed to be spent with hard costs? Que si este dinero estaba supuesto a gastarse solo en hard costs, o sea, edificios. Capital cost. The law says TIF money should only be spent for construction. Sí, la ley dice que el dinero de TIF solo se puede gastar en construcción. However, the mayors can take that money when they want to for what they want. Pero los alcaldes pueden coger ese dinero y gastarlo cuando ellos quieran en lo que ellos quieran. Typically, to balance their budget. Usualmente lo usan para balancear el presupuesto. Tenemos dos preguntas. Mary? Okay. You said it's only supposed to be used for construction. Wasn't it supposed to be used for economic development in that area where it's being taken out of? Like, bring businesses, give people jobs in that area? Wasn't that supposed to be? Usted dice que el TIP está supuesto a usar solamente para construcción, pero no está supuesto a usarse también para el desarrollo económico, para traer negocios y trabajos a una comunidad. That was the idea, and occasionally it happens. Esa era la idea y ocasionalmente pasa. One second. Hold on. She came first. Yeah. Oh, I'm sorry. Jackie? You said it was under the mayor's discretion on how to use this money. If he decides to use that money to help homeowners pay their property taxes, is that possible? No. Usted dijo que esa era discreción del alcalde usar ese dinero como él quisiera. ¿Usted cree que si el alcalde decide usar ese dinero para pagar las propiedades de los taxes, será eso posible? Theoretically, yes. Teóricamente, sí. Yeah, because the mayor can do anything. Porque basically. El alcalde puede hacer lo que quiera, básicamente. Now, my question is repeating these two questions, basically. Can we not fight to get that money to pay the taxes in Pilsen? Mi pregunta es de esas dos señoras que hablaron, que ese dinero, no podemos utilizar esos billones de dólares para pagar los impuestos aquí en Pilsen, y yo quiero proponer eso como una cosa que hacemos. Drum roll. Why not? Why not? ¿Por qué no? It has not been done before, but it doesn't mean it can't be done now. No se ha hecho antes, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer ahora. You're going to have to make it happen. Pero ustedes lo tienen que hacer suceder, o sea, ustedes tienen que trabajar para eso. She has her hand over here, the lady with the red hat. No. She had her first. Yeah, okay. And then we'll go back there. So the problem is you have to destroy all TIFs so that total taxes in the whole city go down. Yep. Tenemos que destruir todos los TIFs para los impuestos a bajar. Yes. Para que todos los impuestos puedan bajar. Okay. Right there? Well, barring the Pilsen Housing Authority, the can you speak up a little bit more? I'm sorry. Aside, move up a little bit. Forgetting for a minute the elimination of TIFs altogether. If there is a TIF, I think I heard, I'm not sure if you talked about it in here, that TIF money is supposed to be spent in a particular TIF district. Right now, the TIF district in Pilsen doesn't cover all of Pilsen. So could the mayor, if we pushed hard enough, would the mayor be able to use
that TIF money to help homeowners in non-TIF Pilsen pay their taxes? La pregunta es, el TIF que existe actualmente en Pilsen no cubre todo el área de Pilsen, ¿verdad? La pregunta de ella es si el alcalde podría ayudar a que el impuesto de las propiedades que están en ese TIF área que no incluye Pilsen, para que ayuden a pagar a esos dueños de propiedad sus impuestos, aunque no están incluidos en esta área de TIF. I would like to hold that question till the end because we have more material that will help answer. So let's, don't forget it, but we'll return to it. I need to move on. Dice que necesitamos seguir moviéndonos, pero que esa pregunta la vamos a guardar hasta el final porque es interesante contestarla, pero que nos vamos a seguir con la presentación en este minuto. I want to tell you now how much TIFs are in the state of Illinois. We're talking about the whole state now. Estamos hablando de todo el estado ahora. 40 years. 40 años. And in 2020, 1,453 TIF districts, 534 cities. They took $1.5 billion. Tomaron 1.5 billón de dólares en todo el estado. $24 billion to date, the whole state. En todo el estado, 23.5 billones de dólares hasta la fecha. How bad is it for the whole country? ¿Qué tan mal está para todo el país? Our best estimate. Nuestro mejor estimado. 40,000 TIF districts. 40,000 distritos de TIF. Dealing $40 billion every year. Robando 40 billones de dólares al año. Makes the schoolboy cry. Hacen llorar a este niño. Because, remember, we're saying about 50% or 50 to 60% of this is supposed to go to schools. Porque supuestamente 50 o 60% de este dinero debiera ir a las escuelas. Which means America's public schools are being robbed of $20 billion conservatively every year. Entonces esto significa que las escuelas públicas del país están siendo robadas aproximadamente de 20 billones de dólares al año. I just wanted to clarify, are you saying Illinois has $24 billion and the whole United States has $40 billion? A year. $25 billion Illinois in, since 1980. Okay, but basically we have more than 50% of the whole collective of the United States. No, we have 1,400 TIFs out of 40,000. 1,400. Out of 40,000. Okay. Yeah. So this is how the taxes really work in the city of Chicago. So esto es como realmente los impuestos funcionan en la ciudad de Chicago. You see that the schools are only getting 44%. Las escuelas públicas están recibiendo solamente 44%. Not the 56% that they're supposed to get. No el 56% que están supuestos a recibir. Because the TIF, porque el TIF is 16% of all the property taxes collected. Es 16% de todo el impuesto de propiedades recolectado. It's like Las Vegas, they take it off the top. Es como Las Vegas, lo sacan de arriba. Okay, very important to understand. They get fed first. Ellos son alimentados primero. Okay. All right, now someone said, do the TIFs raise property taxes? I think this gentleman made the point. Entonces alguien preguntó, ¿los TIFs aumentan el impuesto de propiedad? And the answer is yes. La respuesta es sí. So this is for everybody, whether you live in a TIF district or not. Esto es si tú vives en un distrito de TIF o no. This is actually a property here in Pilsen. Esta es una propiedad de aquí de Pilsen. And its 2021 tax bill was about $10,700. Su impuesto de propiedad en el 2021 fue de $10,658. The Cook County Assessor's Office
ran these numbers. La oficina de asesor de la ciudad de Chicago, de Cook County, hizo este estimado. If you take away the LaSalle TIF, your property tax bill goes down. Si tú sacas el TIF de LaSalle, la propiedad, el impuesto de la propiedad baja a 10,394. If you take the 10 largest TIFs, your property tax goes down $1,000. Si tú sacas los 10 TIF más grandes, entonces la propiedad, el impuesto a la propiedad baja a 9,647. You take all the Chicago TIFs and blow them up, your tax bill goes down another $600. Si sacan todos los TIF de toda la ciudad de Chicago, entonces el impuesto vuelve a bajar a 9,082. Take all the TIFs in Cook County and remove them, and your property tax bill has gone down 15%. Si sacan todos los TIF, entonces el impuesto a la propiedad ha bajado un total de 15%. All right, so the answer to your question was yes. TIFs raise our taxes regardless of where you live. Entonces la respuesta a esa pregunta es sí. TIF sube el impuesto a nuestra propiedad, aunque usted viva o no viva en un área de TIF. So let's now talk about the Pilsen TIF. Entonces, ahora nos vamos a referir específicamente al TIF de Pilsen. We are here tonight, here. Estamos aquí esta noche, ¿verdad? ¿Dónde está la estrella? Here is the boundary of the Pilsen TIF. Aquí está el límite del TIF de Pilsen. It was created in 1998. Fue creado en 1998. A life extended, as you pointed out, in 2022. Su vida se extendía hasta el 2022. And will now end in 2034. Y ahora va a finalizar en el 2034. Here's how much property taxes this TIF took from you in 2021. Esto es cuánto el TIF tomó de ustedes de los impuestos de propiedades. $25.6 million. 25 mil millones de dólares. The total amount of property taxes taken by the Pilsen TIF since 1998, when it was created, is $230 million. Entonces, desde que se creó el TIF, lo que han tomado han sido 230 millones de dólares. How much it spent in 2021? About 10 million. ¿Cuánto gastaron en 2021? Alrededor de 10 mil dólares. How much money? Perdón, 10 millones. How much money was in the Pilsen TIF account at the end of 2021? ¿Cuánto dinero había en la cuenta de TIF al final del 2021? $64.5 million. Huh. 64.5 millones de dólares. It's been spent. ¿Qué pasó con el resto? ¿Se gastó? Yeah. The question is, what happened to the other 200 and... Yeah, right. You got to come to part two. Tiene que venir a la parte 2 para saber la respuesta. All right. Now, so, some of us got certified letters with this map redrawn. We're getting to it. Because it includes the area that. Yes. Hang okay. on. Now, then there's another TIF that I was asked to talk about. Hay otro TIF al que me preguntaron que me refiriera hoy. Roosevelt Clark, number 184. El de Roosevelt Clark, de número 184. Here's the river. Aquí está el río and Roosevelt. Y la calle Roosevelt. Created in 2019. Creado en el 2019. We'll go to 2043. Y va a finalizar en el 2043. You're going to build this. Y van a construir esto. A city within a city. Una ciudad dentro de una ciudad. Is it for you? ¿Es para usted? Are you going to work there? ¿Van a trabajar allí? No. You're going to pay for it. Pero van a pagar por eso. It's called Project 78. Se llama Proyecto 78. And it's by the company called Related Midwest. Y el nombre de la compañía se llama Related Midwest. Which is owned by a white billionaire. Que es, el dueño es un señor blanco billonario. And they will get $1.1 billion in TIF help. Y van a tener 1.1 billón de dólares en ayuda de TIF. And here's how it's to be used. Y aquí es como va a ser usado. They're going to build a CTA red line station.
Van a construir una línea, una estación en la línea roja del tren que va a tener un valor de 364 millones. Van a hacer una realineación de los rieles de Metro. 85 millones. They're going to improve Clark Street. Van a mejorar la calle Clark. 79 millones. More construction on 15th Street, 13. Más construcción en la calle 15, 13 millones. Seawall improvements along the river, 20 million. Van a hacer mejoras en la muralla que va cerca del al costado del río. But we're not done yet. 20 millones y aún no terminamos. So that's the 600 million. Now we also have studies. Ahora también tenemos estudios. Administration. Other costs. Costos de administrativos. Total 700 million. Un total de 700 millones de dólares. We're not done yet. No hemos terminado aún. Yo quiero poner eso en contexto. Ese lo que estás diciendo era parte de 25th Ward, donde está Pilsen. Eso fue por Danny Solis lo puso en el 25th Ward. Y fíjate qué lejos de Pilsen es. Pero Danny Solis puso este que está diciendo el maestro en el 25th Ward. Luego ya él se va y Byron Sicho López, que peleó mucho en contra de eso, por eso le quitaron eso del 25th Ward de Byron, porque estaba peleando en contra de eso. Y eso es un contexto que estaba con nosotros y luego la quitaron y tenemos que ver. Some context about this is like Danny Solis put this area into the 25th Ward, and Byron Sicho López was fighting to remove it, right? And yeah, it was removed. It was in the 25th Ward, and think about how far that is from Pilsen. It was in the 25th Ward, which is Pilsen. It's so far away, but he put it in because we know why. And then Byron fought it, and they took it out of the 25th Ward because they don't want any trouble. And so I just want to put it in context for everybody, what this means for us. Well, there's one more thing to know about this TIF. Hay una cosa más que deben saber acerca de este TIF. In addition to the 700 million that we told you, en adición a los 700 millones de dólares que les dijimos, there's $400 million in finance costs. Hay otros 400 millones de dólares en costos financieros. Taking that money right to Wall Street. Llevándose este dinero directamente a Wall Street. Not for your children. No para sus hijos, not for the libraries, no para las bibliotecas, not for public health, no para la salud pública, not for the parks, y no para los parques. So that new TIF for Project 78 total $1.1 billion. Entonces el total de ese proyecto para ese proyecto que acaba de mencionar, no me acuerdo el nombre, es 1.1 billón de dólares. Now, for the question that the lady raised about the expansion of the TIF. Ahora para la pregunta que hizo la señora acerca de la expansión del TIF. Here is the existing Pilsen TIF. Esta es el área existente del TIF. And here is the proposed expansion. Y aquí está el área propuesta para la expansión. About doubling in size. Es el doble de tamaño, más o menos. Why? ¿Por qué? Solamente para hacerlos o para que entiendan un poco más qué incluye esta expansión, esta propuesta. Entonces, esta la línea de arriba es toda la calle 16, okay. Hacia el oeste es la calle Western. Hacia el sur la orilla es del 55, el expressway. Y el lado este, la orilla es más o menos como la canal, la Stewart, so es esta área. So todas estas casas que están en esta área, está propuesta para que para que sean parte de un TIF. No importa si es un edificio, no importa si es una casa de una sola persona o un edificio de dos unidades o edificio más grande, no importa. Y eso es lo que la ciudad está proponiendo. So basically what I want to say is that this proposal covers
16th Street all the way to Western, South, I-55, and to the east, around Canal Street, Stewart, this area right here. So all of this area will include single family homes, buildings of two units or commercial properties. It doesn't matter. This is what the city is proposing. It wants to include all of these properties in there. And there's a public meeting coming up. Yep. Y hay una reunión pública que va a suceder pronto. So I urge you to organize and attend. Yo les hago un llamado para que se organicen y para que vayan. One last thing. Una última cosa. From the news yesterday. De las noticias de ayer. Alderman Burke has given Trump a $1 million property tax refund on Trump Tower. El alcalde concejal Burke le va a dar a Trump $1 million en de los impuestos de propiedad por su torre aquí en Chicago. And the public schools are going to have to pay Mr. Trump $540,000. Y las escuelas públicas le van a tener que pagar entonces al señor Trump $540,000. And if that doesn't make you want to tear TIFs down, I don't know what will. Y si eso no les hace querer destruir el TIF, entonces no sé qué les va a hacer querer destruirlo. That concludes my presentation. Y eso concluye mi presentación. Yes, I have sort of a basic question that wasn't really addressed. These TIF funds or this TIF fund, it's there. Who is supposed to be making the decisions about how that money is spent? Like, who approves this project or that project? What is the mechanism for applying for that money and getting it approved? I mean, I know it was referenced that the mayor can just make a decision, but I don't believe that's the official process. That may be what happens. Mi pregunta entonces, voy a traducir la pregunta de la señora. Mi pregunta, dice ella, es ¿quién decide entonces finalmente cómo se usa el dinero? ¿Verdad? Se mencionó hace un rato al alcalde, pero ¿quién concretamente es quien decide y cómo y cuándo se va a usar el dinero? It's between the alderman and the mayor, if the alderman is a strong ally of the mayor. Entonces, va a depender finalmente del alcalde y del concejal, si es que el concejal es... Concejal. Si es que el concejal está aliado con el alcalde. If the mayor and the alderman don't get along, si el concejal y el alcalde no se llevan, the mayor will win. El alcalde va a ganar. If the alderman is trying to fight the TIF and he doesn't have the mayor's support, he will lose. Entonces, si el concejal está tratando de pelear el TIF y no tiene el apoyo del alcalde, finalmente va a perder el concejal. Unless, a menos que, he can get 25 more aldermen to back him up. Consigue el apoyo de otros 25 concejales. What role does the head of